¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Ciudad por Ciudad. Como todos los fines de semana, tenemos la oportunidad de encontrarnos para mostrarles a ustedes lugares y actividades de toda la provincia de Corrientes en lo que respecta a la cultura, el turismo, la producción, los emprendedores, la industria correntina. Y en este caso vamos a hablar de la industria sin chimenea, de las actividades turísticas tan importantes para el crecimiento y la calidad de vida de los correntinos de la mano del turismo. Por eso mismo vamos a conversar con Sebastián Eslovallen, quien es ministro de Turismo de la provincia y nos recibe aquí en su oficina. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Virginia, muchas gracias por la visita. Realmente un placer conversar con vos. Para nosotros, como siempre, poder charlar y conocer un poco más acerca de lo que se está haciendo y lo que se prevé, porque hay mucho de trabajo con planificación. Pero si hay un tema que está en auge de la gente, es el programa Renacer y Verá. ¿En qué consiste este programa? Bueno, bien saben todos que el turismo está definido como una política de Estado en la provincia. El gobierno provincial apuesta fuertemente al desarrollo del turismo como uno de sus principales ejes para la generación de empleo, generación de oportunidades para todos los correntinos. Y en ese sentido hemos ido trabajando con una propuesta principalmente enfocada en naturaleza. Nuestra naturaleza es nuestro factor distintivo como provincia y que nos permite posicionarnos no solamente a nivel nacional, sino también internacional. En esa lógica de trabajo que se viene llevando adelante hace tiempo y realmente con resultados muy importantes, Iberá fue tomando un rol cada vez más fuerte. Hoy por hoy la marca Iberá es una marca que tiene una fuerza a nivel internacional que destaca un modelo de desarrollo único en el mundo, que lo tenemos en Corrientes y que es nuestro orgullo de todos. En ese sentido hemos tenido muchísimos avances, pero sobre todo hemos vivido una situación muy trágica, que fueron los meses de enero y febrero pasados. Hemos vivido unos incendios a causa de la más grande sequía que se tenga registro, de una ola de calor notable que derivó en unos incendios que afectaron a casi el 12-13% de la superficie de la provincia, pero a casi el 23% de la superficie del Gran Parque Iberá, integrando lo que es el Parque Provincial, el Parque Nacional, y eso lógicamente generó un impacto enorme en lo que es la condición ambiental. Todo el país vio esas llamas, cómo consumían la situación de la flora, la fauna, realmente muy, muy duro, pero eso nos obliga a tener que pensar un camino de salida. Hoy por hoy los fuegos fueron controlados y estamos avanzando en lo que es Renacer Iberá. Este programa que presentó el gobernador tiene como principal foco el ir dotando de todos los mecanismos y condiciones para que Iberá vuelva a florecer como ya lo estamos viendo. Desde la prevención, el trabajo no solamente lo que tiene que ver con los lugares de los centros de los bomberos para hacer el tratamiento específico del fuego, sino también en lo que es educación y trabajo en cada una de las comunidades. Vos fijate, por ejemplo, más allá de todo lo que tiene que ver con la gestión del fuego, que es un trabajo enorme que se está llevando adelante para prevenir y aprender de esta situación trágica que nos tocó vivir, el Renacer Iberá tiene varios focos principales. Uno en lo que es todo el tema mejorar el equipamiento y las condiciones de la infraestructura turística, mejorar los muelles, las seccionales de guardaparques, mejorar todos los aspectos que mejoren la experiencia del turista. De lo que fue dañado y exactamente, de, lo que y de mejoras adicionales también. Después todo lo tiene que ver con equipamiento, para que tengamos más accesibilidad, mejores vehículos, mejores condiciones, para que todos los que brindan seguridad en esos parques, como son otros guardaparques, estén mejor equipados. Después también estamos trabajando fuertemente en lo que es el apoyo a todos los emprendedores, porque pensemos que hubo un importante número de emprendedores que si bien no se vieron directamente afectados por las llamas de los incendios, no pudieron trabajar, con lo cual se van desarrollando líneas de apoyo, líneas de financiamiento, buscando financiamiento de distintos organismos nacionales o internacionales para que eso se pueda volcar, para que los emprendedores puedan ser debidamente contenidos. Un punto aparte para Aguará también, para el Exactamente. Centro de trabajo con los animales. Ese es otro componente más, te iba relatando por eso también un componente fuerte de todo lo que es la promoción y el desarrollo que tenemos que hacer, porque tenemos que contarle a la Argentina y al mundo que los esteros están renaciendo, que hoy por hoy pueden venir los turistas y que son bienvenidos un turista por una causa. Que cada turista que venga sea parte de esta reconstrucción de los esteros. Ese es el gran desafío en el cual estamos que trabajando. Que sepa que ayuda a través de la inversión de decir, hago turismo en Corrientes, estoy ayudando de esa forma. En cada reunión o en cada presentación que tenemos, agradecemos por supuesto la solidaridad de todo el pueblo argentino que tuvo con Corrientes, pero les decimos, la mejor manera de ayudar ahora que vengan.
que hagan turismo, que disfruten, que sean parte de esta reconstrucción. Y por supuesto también está el otro componente clave que vos lo mencionabas recién, Virginia, respecto al Centro Aguará. Sí. El Centro Aguará forma parte de un eslabón fundamental de lo que toda esta cadena de producción de naturaleza. Pensemos que el Centro Aguará históricamente fue un zoológico que estaba en la costanera con una modalidad anacrónica de lo que era cómo mostrar los animales. Hoy por hoy eso se transformó ya hace varios años en lo que es un centro de conservación, cuidado y reinserción de especies, que tomó por supuesto muchísimo más fuerza en lo que fue esta instancia trágica de los incendios y fue uno de los receptores de los principales aportes, donaciones e inversiones del gobierno provincial a la hora de poner en valor todo el equipamiento, todo lo que tiene que ver con los tratamientos veterinarios, todo lo que permite que hoy por hoy gran parte de toda esta fauna que se vio afectada por los incendios ya esté recuperando la libertad en los espacios que corresponden. Los números son importantes, 200 millones específicamente para el Centro Aguará y lo que decías en la compra de maquinarias, de equipamientos y de la misma manera, mismo presupuesto para los distintos accesos que fueron dañados a los esteros. Exactamente, que se están ejecutando a través del Comité Iberá y además de eso también estamos desde el marco de este programa que presentó el gobernador consiguiendo fondos de nación, fondos internacionales, fondos de privados, que entre todos lo estamos consolidando para que realmente Iberá renazca y que siga siendo siempre no solamente el orgullo de los correntinos, sino el orgullo de todos los argentinos y que sea un ejemplo de resiliencia, de cuidado ambiental y de cómo, haciendo las cosas bien, porque este es un punto que es importante contar, hoy por hoy la recuperación que está teniendo Iberá es muchísimo más acelerada de lo que todos suponíamos, gracias a que en los últimos 25 años se fue trabajando en el cuidado del ambiente, en una restitución del hábitat, y hoy por hoy tiene que ser, es un ejemplo de acá en adelante, como el ser humano, más allá del daño que haga, puede ser parte de la solución. Y que podemos aplicarlo en cada uno de los puntos de nuestra Totalmente. Vida, ¿no? Que ante la problemática renacemos y podemos salir aún más fuertes. Y qué bueno recalcar que hoy en día los portales están funcionando y a través de las páginas Así oficiales es. De Corrientes en los distintos hoteles y obviamente las direcciones de turismo de cada una de las localidades de ingreso, ustedes van a poder asesorarse de qué manera visitar y la mejor manera de ayudar hoy es siendo turista en los esteros de Libera. Hacemos una pausa y volvemos, ¿te parece? Dale. Seguimos con más Turismo Corrientes de la mano de Sebastián Eslovalle. Baterías Arcle, desde 1970 vendemos y colocamos baterías para todo tipo de vehículos. Y lo hacemos cada vez con más energía y más profesionalismo. ¿Sabías que podés solicitar nuestro exclusivo servicio de colocación a domicilio totalmente gratis? Y además podés pedirlo a través de nuestras redes sociales. Escribinos al Facebook, al Instagram y al WhatsApp a través del 3794-338347. Encontranos en nuestras 5 sucursales. JR Vidal 2850, Junín, esquina Jujuy, en pleno centro. Avenida Paysandú, esquina Avenida Argentina. Ruta 5, kilómetro 1,5 y Avenida Centenario 4186. Baterías Arcle, calidad, experiencia, servicio y mucha energía. Hola, soy Jorge Elizalde de la organización Elizalde Más. Te hablo del reclamo de terceros, que es cuando tuviste un siniestro y necesitas reclamar los daños a la compañía del otro participante en el siniestro. Tenés que llevar fotocopia de DNI, fotocopia de carnet de conducir, fotocopia de la cédula del vehículo, la denuncia administrativa en tu compañía, la constancia de cobertura que también te entrega tu compañía, fotos donde se puedan ver los daños y se pueda divisar perfectamente la patente de tu vehículo y un presupuesto de los daños para el arreglo. Si quieres saber más, seguime en Segutips.
bloque en esta edición de Ciudad por Ciudad y te contábamos que íbamos a seguir hablando de turismo porque es uno de los ejes importantes para nuestro programa y la provincia, porque genera ingresos económicos de lo más importante a nivel industria. Cuando hablamos de producción, muchas veces, Sebastián, ponemos en primer lugar al arroz, ponemos en un lugar importante a la ganadería y ponemos en un lugar importante a la madera. ¿Cómo ingresa, en qué lugar estaría el turismo hablando de ingresos para la provincia? Bueno, el turismo va tomando un rol cada vez más protagónico a la hora de pensar los ingresos económicos que tiene la provincia. Algunos datos para que todo tu público pueda dimensionar un poco lo que representa el turismo. Pensemos que hay más de 35.000 correntinos vinculados directa o indirectamente a lo que es toda esta cadena de valor del turismo. Un dato realmente muy importante es que tuvimos una temporada de verano realmente muy fuerte en términos numéricos, más allá de la tragedia que hemos vivido con los incendios en Iberá. Todos los otros productos de la provincia, como playas, río, pesca deportiva con devolución, carnaval, chamamé, tuvieron un trabajo importantísimo, lo que repercutió en un impacto económico en los meses de enero y febrero de más de 6.000 millones de pesos. Lo cual habla a las claras de cómo el turismo tiene no solamente un rol económico importantísimo, sino también un rol cultural, un rol que nos permite como correntinos contarle a la Argentina y al mundo qué somos, cómo somos, qué tipo de anfitriones somos y enriquecernos también de quienes nos visitan. Es un círculo virtuoso en el cual se viene trabajando y que cada vez genera más oportunidades en muchas localidades. Decimos que históricamente uno siempre recuerda como localidades turísticas emblemáticas de Corrientes, Paso de la Patria, Esquina, Ituzaingó, Taibaté, Empedrado, Corrientes Capital, pero hoy por hoy vemos que cada rincón de la provincia, como bien lo recorres vos con todo tu equipo, se va volcando cada vez más al turismo. Y vemos que son propuestas increíbles. Y distintas, y diversas. Exactamente. Vemos el Toropí en Bellavista, por ejemplo, y la gente dice, ¿de verdad hay yacimientos paleontológicos en Corrientes? Lo hay. Así es. Y vos fíjate también, cuando comenzamos a fortalecer todo el programa de desarrollo de Iberá, primero era Carlos Pellegrini, después se fueron abriendo otros portales como Concepción de Yaguareté Corá, Loreto, San Miguel, Cambiretá, cercano Ituzaingó, y después comenzaron a aparecer muchas otras localidades que también dicen, yo también quiero jugar en el mercado turístico. Y con servicios diversos, porque primero decíamos, bueno, a conocer el Iberá, el avistaje de aves, tener contacto con la naturaleza de forma directa, y luego un poquito más, ya vamos a la gastronomía, ya trabajan los que realizan comidas típicas. Mira, vos fíjate cómo se van fortaleciendo muchos programas que uno por ahí dice, está bien, el recurso turístico, el recurso natural está. Lo importante es que la gente vaya enganchándose con eso y es lo que se va dando con un gran número de emprendedores. Hoy por hoy la cantidad de emprendedores con excursiones de kayak que hay, excursiones de bicicleta, actividades gastronómicas, el programa Artesanos de Iberá, la fuerza que va tomando en toda la provincia, cómo cada eslabón va fortaleciéndose y nos permite que la experiencia sea más completa. Te cuento un caso que nos resulta sumamente atractivo. Vos fíjate que veíamos que en los esteros, por ejemplo, el turismo de naturaleza es lo más interesante. Vemos que cada vez vienen, recorren, ahí se iban agregando otros emprendedores. La salida en kayak, la salida en bicicleta, la gastronomía, la parte cultural. Y ahora también estamos trabajando con el astroturismo, para que se puedan quedar una noche más. Resulta que los cielos de los esteros son de los mejores cielos que hay en la Argentina y en el mundo. Nos permite ver realmente cosas increíbles. Va a ser certificado por la principal fundación internacional que se llama Starlight, que va a certificar como uno de los mejores cielos del país. Y eso nos va a permitir que los turistas que están tengan también la oportunidad de hacer astroturismo, que extiendan una noche más su estadía y que haya muchos guías de astroturismo. Qué importante la formación también, porque paralelamente a lo que se fue dando de manera natural, como puede ser un artesano, la parte gastronómica, también se da la formación, no solo de los guías de turismo, los guardaparques, y de esa manera tanto la Universidad Nacional del Nordeste como las distintas facultades, universidades privadas se fueron acoplando para que esto tenga un sustento en el tiempo. Totalmente. Pensemos que para poder apuntar a un turismo de excelencia, el principal factor es la gente. Ahí está la diferencia. Tenemos que entender eso y por eso se apuesta fuertemente desde el gobierno provincial a la capacitación, no solamente de todos los prestadores, como bien estabas diciendo, sino también de los equipos técnicos de los municipios, trabajar con las instituciones.
Nuestro gran socio es la Cámara Provincial de Turismo y todas las distintas cámaras locales y asociaciones de guías, de prestadores que vienen, porque el turismo es una articulación permanente entre lo público y lo privado, entre la provincia con los municipios y con Nación, y todo eso nos permite ir conformando este ecosistema en el cual tenemos que ser 1.130.000 anfitriones. Esa es la clave para que Corrientes realmente pueda crecer como un destino turístico. La idea es de que vengan, de que inviertan en Corrientes y de que regresen, que es lo más importante a la hora de hablar del turismo. Pero todavía nos queda más, porque en el próximo bloque vamos a hablar de actividades puntuales para lo que nos queda del año y además de las festividades como la pesca, por ejemplo, nacional del surubí, que en un par de días vamos a estar de gran celebración y siempre las fiestas correntinas son un gran atractivo para el turismo. ¿Nos quedamos un bloque más? Por supuesto. Y ya regresamos. Distinta en cada estación. Ideal para disfrutarla todo el año. Conectate con la naturaleza, su historia, su gente, la fe de un pueblo peregrino. San Cosme, naturalmente encantadora. Invita Municipalidad de San Cosme. Hotel Mainumbu, en el corazón de la naturaleza correntina. Donde la paz, el relax y el placer se encuentran a metros de la mítica Laguna Totora. Te espera para vivir un momento mágico. Disfruta de nuestras instalaciones con piscina y quincho. El mejor lugar para desconectar y llenarte del payé correntino. Mainumbu. En San Cosme te espera. Como en las guerras de la independencia, como en Malvinas, como en la lucha contra el COVID-19 y como cada vez que hizo falta, en los incendios muchos correntinos se convirtieron en héroes. Gracias a los bomberos voluntarios, a los brigadistas, a todos los correntinos, gracias. Gracias a todos por el amor a su tierra, a sus paisajes y a su gente. Corrientes somos todos. Brilla Piel, alquiler de equipos de estética. Somos especialistas en depilación definitiva. Sumá vos también la última tecnología en depilación láser y fotorrejuvenecimiento en tu gabinete. Contamos con traslado y capacitaciones personalizadas. Llevamos los equipos a cualquier punto de la provincia. Comunícate con nosotros al 3794-6352-25. La belleza y el éxito comienzan con nosotros. Último bloque en esta charla con el ministro de Turismo de la provincia, hablando de todos los temas y hay mucho por desarrollar. Pero vamos a arrancar pensando en las pescas, que a nivel de símbolo son una tentación las festividades para luego trabajar todo el año. No solamente aquí en Corrientes Capital, o lo decíamos en Goya, del 2 al 8 de mayo con la Fiesta Nacional del Surubí, en Paso de la Patria, por supuesto, con la Fiesta Nacional del Dorado. Además, tenemos en esquina la Fiesta del Pacú, también en Itaibaté, y hay un montón de celebraciones que engloban esta actividad, que en verdad es un trabajo todo el año. Sebastián me contaba fuera del aire que se ha hecho un trabajo minucioso, no solamente en la Argentina, sino sobre todo pegadito en el Brasil, donde hay buenos turistas que tienen intención de hacer pesca deportiva con devolución. Sí, así es. El producto pesca deportiva con devolución en nuestra provincia realmente es uno de los principales. Tiene un significado fuertísimo, una enorme fuerza en los prestadores y en lo que es el posicionamiento nacional e internacional que tenemos. Esta es una consecuencia de un proceso de trabajo que se viene llevando adelante hace mucho tiempo, donde el principal foco está dado en la preservación de nuestra fauna íctica. Así como decíamos al principio que nuestro principal posicionamiento va por la naturaleza como provincia, conjuntamente con la cultura, acá no podemos ser ajenos. Tenemos que trabajar en la preservación, siempre nos queda muchísimo más por seguir haciendo y seguir mejorando, pero vamos exactamente en esa línea y es lo que nos destacan. Por ejemplo, vos fíjate, estuvimos hace pocos días atrás con un grupo importante de prestadores en la principal feria de pesca deportiva de Brasil, en San Pablo, y los brasileños están enloquecidos por venir a Corrientes, están viniendo gracias al trabajo que hemos ido haciendo a lo largo de toda esta pandemia,
para generar condiciones para que vengan. Y ahí lo que ellos nos destacan es, queremos ir a Corrientes porque no solamente nos tratan bien, hay buenos servicios, nos sentimos culturalmente cerca, sino porque hay peces. Pesca segura, digamos. Exactamente. El pescador quiere ir y sacar. Quiere ir a los pesqueros que le interesa, que la pasa bien, y que acá siempre la conciencia de la devolución cada vez tiene más fuerza. Seguimos fortaleciendo el rol de nuestros guías, de todos los prestadores, y ese posicionamiento que en su momento no pudieron ingresar los brasileños, lo supimos trabajar con el mercado del noroeste, por ejemplo, que fue uno de los grandes desarrollos que tuvimos en este tiempo. En la época de pandemia. Exactamente, sí. Con los cordobeses, los santafesinos, los entrerrianos, los porteños, que van mucho para toda la zona de esquina. Si bien tenemos muchas limitaciones hoy por hoy con el caudal de los ríos, que sigue estando bajo, creo que con una política de preservación y mucho cuidado entre todos, podemos seguir llevando adelante esta posición que nos permite que muchísimos guías, muchísimos prestadores puedan seguir trabajando y hoy recibiendo cada vez más brasileños también. Y pasa lo mismo que con el Libera, es uno de los servicios que tiene el All Inclusive, que Exacto. mucha gente busca decir, bueno, voy a la cabaña y tengo desde el precinto, con el trabajo del guía, obviamente la gastronomía en el lugar, la bebida, como... y toda la familia, porque van, viene la señora que no le gusta la pesca y disfruta del spa en el hotel. Cuando uno va pensando el desarrollo del turismo en Corrientes, creo que uno de los puntos más atractivos que tenemos es la integralidad de productos. Porque vemos que quien viene, por ejemplo, a Corrientes Capital a un evento, que es el lógico posicionamiento sí. que tiene, puede disfrutar del chamamé, puede disfrutar de buena gastronomía, puede disfrutar del turismo deportivo también que se está haciendo en Corrientes. Tiene naturaleza cerca, tiene todo el corredor del Gran Corrientes que venimos consolidando con la propuesta que se suman Santa Ana, Empedrado, San Cosme, Ramada Paso, Itatí, Paso de la Patria, por supuesto. Y pensemos que también tiene la posibilidad de ir a hacer actividades a Bellavista y volver en el día. El Toropí, como bien mencionabas, puede ir a hacer Iberá por el día, como se venía trabajando. Toda esta integración permite que quien viene a hacer pesca también pueda hacer naturaleza, pueda hacer cultura, pueda hacer gastronomía. Y eso es realmente lo atractivo que tenemos para mostrar como provincia. Y en el caso de la pandemia, como hablabas recién, qué importante que Corrientes estaba listo. Claro. Fue una situación en la cual nos llegó de sorpresa, el país se vio encerrado y de alguna manera Corrientes, para todo lo que es el noroeste, estaba preparado para recibirlos. Bueno, y algunos se desayunaban, estaban darse cuenta y no sabían todo lo que había. Fíjate, Virginia, que una de las principales decisiones políticas que tomó el gobernador en ese momento fue que fuéramos la primer provincia en abrir el turismo interno. Abrir el turismo en Corrientes para los correntinos, que permitió que muchísimos correntinos conozcan lugares de su provincia que no conocían. Diría que es uno de los aspectos positivos que se pudo sacar de ese aprendizaje. Y luego el hisopado se hacía cargo de la provincia para Exactamente. Los turistas que ingresaban. Después fuimos la primera provincia en abrir el turismo a otras provincias, con esta decisión que se tomó de manera articulada con la Cámara de Turismo. Y permitió que Corrientes pase a estar posicionado como uno de los principales destinos a nivel nacional. Lo vemos en los números que venimos teniendo cada fin de semana, en el verano, y las expectativas que tenemos son realmente muy positivas también. Dos puntos que por ahí no están tan en auge hoy, pero son importantes para el turismo. La parte religiosa, siempre cerquita con la Virgencita de Itatí, sí. y obviamente toda la movida del Gauchito Gil, como dos de los exponentes más importantes que siempre tienen un turista cautivo. Sí, el turismo religioso en Corrientes tiene una representatividad fuertísima. Venimos trabajando mucho con Itatí en todo lo que tiene que ver con las acciones vinculadas a la Basílica y toda la religiosidad que eso representa para mejorar la oferta turística también complementaria ahí. Con Gauchito Gil también se viene trabajando desde distintas áreas para mejorar las condiciones de la sí, visita del turista. Exactamente. Y otro producto más que estamos también trabajando es todo lo que es la ruta jesuítico-guaraní, que es un producto interesantísimo que integra a más de 6 localidades de toda la costa del Uruguay, que integra con Brasil y con Paraguay. Es realmente un producto internacional, es decir, lo estamos fortaleciendo con importantes inversiones en centros de interpretación y de servicios en Yapeyú, en La Cruz, se está trabajando con todo lo que es esa ruta escénica, así que realmente estamos con muchísimo trabajo por delante. Bien, Sebastián, invitamos a la gente que nos está viendo del otro lado, que se sume a las redes sociales que tiene el Ministerio, a la página web para poder informarse y que sepa esto, ¿no? Que en Corrientes hay mucho para hacer para el correntino, para el argentino y también para toda la gente de Latinoamérica, de América del Sur, que tiene la posibilidad de vacacionar, en este caso de hacer paseos de un fin de semana,
de una semana o 15 días con tantas alternativas en una sola provincia como es Corrientes. Totalmente. Muchas gracias, Seba, como siempre, un placer. Muchas gracias, Virginia, un placer. Y bueno, como invitación de cierre, como decimos siempre, Corrientes es Payé. Y Corrientes Turismo todo el año, así que los esperamos, que la van a pasar bien, nos vamos a encargar que así sea. Así va a ser. Gracias.